Hola, hola, chicas y algunos chicos de Sanar el Alma, ¿cómo están? Aquí saludándolos, Aide Flores, desde el Puerto de la Cruz, México, para hacer nuestra sesión número 7, si Pitágoras no falla, sesión número 7 del taller de lectura Sanar el Alma, que estamos haciendo este taller con el propósito de compartir el libro precioso que nos hizo Rab Daniel Hinerman, que se llama Sanar el Alma. Aquí tenemos la versión impresa. Pueden conseguir este libro por Amazon, la versión impresa, y también hay la versión digital. Bueno, sirve también para comentarles que Rab Daniel tiene otros libros. Les voy a enseñar cuál es mi favorito es este, es Abiel, es El Tesoro de los Tesoros para mí. Y esa biela es una belleza, belleza, belleza. Este también lo pueden adquirir en Amazon. Este me gusta, dice, un camino de shalom y libertad, de lo divino en que soy a lo divino que hay en mí. Este te lleva de la escasez a la plenitud. Si andas en que te falta, me falta, me falta, esto. Te falta salud, esa biela. Te falta dinero, esa biela. Te falta amor, esa biela. Y obviamente no porque lo tengas en tu en tu librero así por automático va a pasar eso, ¿eh? No, no, no. Hay que estudiar, comprender y practicar, ¿ok? Esa bien. Y tenemos otro que se llama El Arte de Soñar el Mundo. Ese también es muy bonito. Sueños que anuncian, sueños que abren puertas y desafían. Sueños para saber y sueños para no saber. Sueños sagrados, sueños en los que caben todos los sueños. Sueños en que sueño y el sueño que me sueña en su sueño y estoy por fin despierta. Ese libro también es muy lindo, otro de mis favoritos. Siete mujeres profetas, este especial para las chicas. Nos vamos a identificar con las mujeres profetas, que si bien no tenían un título, digamos, ¿no? Como profetas dentro de la Torá o de la Biblia, pero hicieron función de profetas, como Sara, Miriam, Débora, Hanna, la única que sí recuerdo decía algo así como la profetisa Débora, Hanna, Abigail, Huldá, Esther, y bueno, te vas a identificar con ellas, con los arquetipos, y al final de cuentas todo lo que estudiamos en Torá, todo es un arquetipo de no del vecino, no de la vecina, es un arquetipo de ti y de mí, de cada uno de nosotros en este cuerpo físico, encarnadas para expresar Torah. Bueno, tenemos otros que no tengo físicos, pero que también están disponibles en versión impresa y digital en Amazon. Está Siete Señales de Tránsito Divinos, Siete Maravillas de la Medicina Divina, Un Puñado de Respuestas para un Montón de Preguntas y La Plegaria del Camino. ¡Ay, La Plegaria del Camino! Es el penúltimo libro que hizo Rab Daniel y es precioso, precioso, precioso. Antes de empezar el taller vamos a hacer La Plegaria del Camino, versión Rab Daniel Hinerman, y es una belleza. Ahora digo el penúltimo porque ya hoy salió del horno Hoy salió del horno nuestro libro precioso En la Senda del Zohar. En la Senda del Zohar es un libro que obviamente habla del Zohar y habla de Parashá de la semana, o sea, secciones de la Torah, secciones de la Biblia que se van estudiando semana con semana. Y viene ahí una explicación al puro estilo de Rab Daniel Hinerman, que es una belleza. Yo ya estudié la Parashá de Mor, que es la Parashá de la semana que terminó. Y bueno, ahora a qué sigue, ¿no? Todavía no lo he estudiado, pero vamos a eso luego. Súper recomendado, todos los libros obviamente, pero si no tienes ni idea, yo te voy a recomendar tres de mi elección. En la Senda del Zohar, obvio. Sabiel, obvio. Sanar el Alma, obvio, ¿no? Estos así son como oro puro que no pueden faltar en tu biblioteca. Y si puedes adquirir todos, obviamente La Plegaria del Camino, mira, la verdad que todos, pero si quieres ir en partes, ¿cuál vas a adquirir primero? Esa bien, Sanar el Alma, La Plegaria del Camino, En la Senda del Zohar,
siete señales de tránsito, mujeres profetas, el arte de soñar el mundo, siete maravillas de la medicina divina. Y justamente el día 2 de mayo que acaba de pasar, cumplimos 2 años de que salió el primer libro, que fue, bueno, el primer libro de esta época, porque Rap Daniel tiene otros libros que hizo en años anteriores. El de Siete Maravillas de Medicina Divina. Estuvimos haciendo la presentación el día 2 de mayo del año 2021. Y bueno, 2 años después, estamos por hacer mañana, todos invitados, mañana en la gala de Zoom, por el Zoom de Rap Daniel Hinnerman, lo pueden buscar en sus plataformas. La invitación y el link. En la senda del Zohar. Mañana nos va a hacer la presentación, la gala, la explicación, a las 20 horas Israel, 18, 12 horas México, y bueno, revisa el uso horario de tu país. Esta presentación es presentación abierta al público, y mañana vamos a hacerlo con la ayuda del Eterno. Así que bueno, damos gracias al Eterno por la oportunidad de estar haciendo esta este taller de sanar el alma, que no sea para bien. Y vamos a hacerlo hoy. ¿Qué les parece si hacemos el taller hoy para mérito, justamente para mérito de Rap Daniel, para salud del alma, salud del cuerpo y salud en todas las capas del alma de Rap Daniel Hinnerman, por el mérito de ese taller y por el mérito de su libro Sanar el alma? Así que vamos a dar gracias al Eterno por eso. Y antes de empezar, vamos a hacer la plegaria del camino, que también es una traducción de Rap Daniel y que está en nuestro libro Plegaria del Camino, versión Esabiel, como la reza Abraham. Y dice así: sea la voluntad ante ti, Hashem, nuestro Elohim y Elohim de nuestros ancestros, que nos lleves a Shalom y nos guíes a Shalom y nos conduzcas al Shalom y pongas éxito en nuestro camino para Shalom, y nos arribes al destino anhelado para vidas buenas y alegría y Shalom. Y sálvanos de la mano de todo enemigo, de todo quien acecha en el camino, y de asaltantes y bestias malas, y del miedo, y del enojo, y de la vanidad, y del odio, y de la necedad, y todas las cualidades malas, y de todas las tribulaciones que se inquietan por venir al mundo. Y eleva nuestro deseo al tuyo, y ubica nuestro tiempo en tu lugar, y pon éxito en nuestro camino para bendición, y posa tu presencia revelada entre nosotros, y danos a nosotros y en círculos desde nosotros, a todos a quienes amamos y bendecimos para gracia y piedad y misericordia en tus ojos y los ojos de todos quienes nos ven, y libera para nosotros bondades buenas, porque tú atiendes la plegaria de toda boca con misericordia. Bendito eres tú, Hashem, que atiendes y recibes nuestra plegaria. Que sean agradables las palabras de nuestras bocas, las intenciones de nuestro corazón delante de ti, oh Eterno, nuestra roca, nuestro redentor, nuestro protector, y que por el mérito de este taller y por el mérito propio de la escritura de Rap Daniel Hinnerman en su libro Sanar el Alma, que lo tomes a cuenta para su salud del alma, su salud del cuerpo, su salud del corazón, su salud en todas las áreas de vida, que ese sea tu voluntad, y todos decimos amén. Y antes de empezar, si quieren, vamos a abrir un poquito gratitudes respecto a qué nos ha servido taller lectura Sanar el Alma, algunos comentarios y empezamos. ¿Quién quiere comentar algo? Pueden abrir su micro o levantar manita y empezar a hablar. Y no se amontonen, ¿eh? Bueno, una de las cosas que yo me di cuenta que no es un libro común y cualquiera que lo abres y lo lees de principio a fin y se acabó, sino que lees una frase o una oración y es tan profundo lo que te quiere decir que te llegan como muchos pensamientos o muchos veintes de esto no lo había pensado, o esto lo había pensado y no lo había comprendido así. Pero una de las cosas que a mí me ha gustado es que como que hay algunas veces ya tenemos cierta teoría, porque no es que no conozcas lo bueno y lo malo, o sea, sabes que hay actitudes que tienes que corregir o que tu misma conciencia
de Pepe Grillo te dice que estás actuando de forma errónea contigo mismo, no con los demás ni con el entorno, eso ya es como otro nivel, ¿no? Pero contigo mismo. Y lo que ayuda realmente es que tú actúes para tener esa tranquilidad y esa paz que te permite no irte con la corriente del mundo, sino con la congruencia de que lo que sientes y lo que quieres va como destinado a cosas más profundas y de una autorreflexión que nos permite cuestionarnos situaciones o sentimientos que son hasta incorrectos tener. Entonces creo que sí, uno de los objetivos del libro y que se van ampliando cada vez que tenemos un taller es darnos la pauta para actuar, pero actuar, aunque sabemos que todo es para bien, pero pues cuando tú no sientes, cuando no sientes felicidad o no sientes paz, pues es bueno, pero para corregir, o sea, son esos azotes que tú tienes que decir, como cuando les dicen a los animales, a los caballos o a las mulas, a las bestias, ¿no? O sea, es por aquí y van, aunque van con estas cosas que les ponen en los ojos, ellos se siguen yendo hacia allá y le siguen dando varazos y le siguen dando, pues a lo mejor hay un correctivo. A veces nosotros somos así, estamos sabiendo que si volteamos un poquito hacia allá, vamos a ver lo que no queremos ver o lo que no debemos ver. Sin embargo, lo tenemos que apreciar para poder saber cuál es el verdadero camino de paz. Entonces, esa parte de ir en ese camino de corrección, pero que tú tengas esa conciencia para que vayas uniendo lo que piensas, lo que sientes y con lo que quieres, que te permite dar la coherencia de seguir cada día y te vayas refinando, reconsiderando cosas y sobre todo autocorrigiéndote. Creo que eso es lo que a mí me ha dejado un poco más. Gracias, Aira, muy amable, gracias. Fíjate qué bonito lo que dices, porque justamente algo de eso también habló la Parashá Emor, de cómo nosotros somos así cambiantes, ¿no? Y un segundito. Que cómo tendemos a cambiar, ¿no? Cambiar de lo bueno a lo malo, yendo a la polaridad. O de ahora me gusta el helado, mañana ya no me gusta el helado, por ejemplo. Y entonces hay una cuestión que en la Torá, en alguna parte, sin entrar en detalles, Moshe le estaba explicando al pueblo hebreo, le estaba diciendo de parte de Hashem, ¿no? Que ha puesto dos caminos delante de ti, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Y todavía les dice, elige el de la bendición. Y entonces fíjate que eso es muy interesante porque a veces somos así, ¿eh? Como que, como dice Zaira, como los animalitos, que vamos caminando y tenemos, a pesar de que tenemos las cositas estas ahí, ¿no? Y nos vamos por donde no es. Y viene el varazo para irte por donde, por el camino correcto, ¿no? Imagínate que si hay un camino de la maldición y hay un camino de la bendición, un día yo creo que entraremos en detalles de eso, pero tan sencillo como el A y el B, y en el A va a estar Shalom y en el B va a estar escasez. Entonces, en el A todavía dice Hashem, vete por el A, dice el Creador, vete por el A. O sea, yo digo, a ver, sería tan tonta para irme por el B si en el A está la tranquilidad, pero ¿qué crees? Sí, sí, sí somos así, sí somos tan tontos de irnos por el B. Y entonces te vas por el B y luego te das cuenta, ay, no tenía que irme por aquí. Entonces, bueno, todos para bien, siempre decimos todo para bien, pero justamente de eso se trata este proceso que estamos viviendo con nuestro taller de lectura Sanar el Alma, observando estos caminos, estos senderos, por los cuales vamos a ir caminando hacia y siendo Shalom, completitud, plenitud o escasez. Y mira, te voy a decir algo tal cual. La verdad es que la realidad te informa exactamente en dónde estás. Porque una cosa es la teoría de ya estudié toda la Torá, ya estudié toda la parashá de la semana, o ya me leí todos los libros de Rab Daniel y de otros sabios, ya me los leí. ¿Y cuál es mi realidad? Mi realidad, o sea, que la verdad, ¿cuál es? ¿Qué se está expresando en mi vida? ¿Se está expresando escasez?
escasez de salud, escasez de dinero, escasez de amor. Tengo escasez, entonces no estoy en la bendición. ¿Ves? Y ahora, también hay otra cosa interesante. Todos estamos en un proceso de evolución, de conociendo nuestra propia divinidad, como dice el libro de Zadiel, en un camino de shalom y libertad, de lo divino en que soy, a lo divino que hay en mí, transitando hacia otro libro que me encanta combinar, la senda del Zohar, ¿no? Hacia la senda o el sendero que estamos construyendo, nuestro propio sendero, no el sendero del vecino. Entonces, todos para bien, y observar estos puntos de cuando me estoy yendo por donde no, es interesante. Ahora, el tema este de ser cambiantes, ¿no? O sea, este tema de la dualidad, bueno, tenemos que evolucionar a ser uno con Hashem para que no tengamos que vivir en este aspecto. Yo creo que eso lo vamos a ver hasta acá, hasta acá, hasta el alma, hasta la parte, a la quinta parte, el quinto pórtico, el pórtico del Mashiach, que habla del alma yejidá, que se refiere a uno y único, ¿no? Entonces vamos a ir por partes. Pero bueno, estamos en el pórtico de Adán, estamos hablando del alma nefesh, y todavía ni siquiera entramos a hablar del alma nefesh, pero vamos avanzando. Muchas gracias, Aira, muchas gracias a todos por estar acá. Adelante, Sarita, abre tu micro. No, pues yo agradeciendo, ¿no? Verdaderamente a Shem porque te da la oportunidad. ¿Puedes abrir tu cámara? Estaría bien, Sarita, también. Bueno, pues aquí toda greñuda. Gracias, gracias. Te da la oportunidad de, pues, de observar, de tener claridad en la mente para poder tratar de funcionar en este plano, ¿no? Yo hoy en la mañana le decía a Shen, regálame de tu luz y inclina tu rostro y ayúdame, ¿no? Porque en verdad nosotros ahorita que hablaste sobre que el libre albedrío, a veces hasta pienso, ¿cuál libre albedrío, no? Si Hashem dijo, este es el camino bueno y este es el camino malo, pero yo te digo que agarres el bueno. Entonces yo digo, bueno, o sea, ¿nos dio libre albedrío, no? Yo creo que sí, porque él lo que hizo fue, pues bueno, decir, este es el bueno y si obras bien, pues te va bien, ¿no? Pero desafortunadamente nosotros a veces necesitamos, como el faraón, ¿verdad?, que Hashem nos endurezca el corazón para poder entender que Hashem es el poderoso, ¿no? Que Hashem es el que manda todo, el que dice todo. Entonces, yo pienso que necesariamente tenemos que estar ahí todos los días, creyendo y pensando y con certeza que sí, sí erramos, pero necesitamos entrar en esas circunstancias para poder avanzar a tener con conciencia clara que no todo es así como nosotros pensamos. A veces yo pienso, no, ¿por qué no puedo esto yo? ¿Por qué no puedo el otro? O sea, lo pienso y pues digo, pues ya fregué, ¿no? Porque lo estoy pensando, lo estoy hablando y ya. O sea, no tomo conciencia de que Hashem ya me lo dio todo y que Hashem está poniendo en mí esa luz, ¿no? Y yo le pido que me la dé cuando él ya la puso, pero yo no he sabido, ¿no?, cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando me mete a las circunstancias se da cuenta, ¿no? Por eso digo que él escudriña el corazón. Por eso digo que él sabe lo que tú necesitas para poder llevar una vida diferente, ¿no? Para dejar de hablar de quien no debemos de hablar. Para dejar de pensar lo que no debemos de pensar. Para dejar de actuar
como no debemos de actuar. ¿Para qué chingados leemos tanto y todo cuando ni siquiera eres capaz de llevarlo a la vida práctica? Pues yo le pido a Shen que sí incline su rostro, porque yo sí la necesito, ¿no? Aunque yo sé que ya lo ha dado todo, pero no sé, no, yo todavía necesito del amor de Hashem, necesito de que él me guíe, de que me siga guiando, porque sé que al entrar a la circunstancia ahí es cuando me pierdo, pero es cuando debería de tener más conciencia de que eso me va a llevar a tener una vida diferente, a tener unos pensamientos diferentes, a actuar diferente. Entonces, pues bueno, yo le doy gracias a Hashem porque me permite todos los días de mi vida abrir los ojos y decirle gracias por haberme devuelto el alma, porque sé que eso me hace caminar por una senda, un caminar diferente, aunque a veces las circunstancias te llevan a no hacerlo, ¿no? Pero ya con conciencia te das cuenta y pones, observas, ¿no? Observas que no está bien que hagas. Por eso yo digo, está cabrón, porque no he podido salir de ese lugar. Pero bueno, Baruch Hashem, porque todo es para bien. Todo es para bien. Y disculpen las palabras. Soy Jarocha. Gracias. Gracias, Adita, gracias. Gracias por tu transparencia, gracias por tus palabras, porque realmente no se trata acá, ya les hemos dicho, no se trata del taller de lectura sanar el alma, no es para ponernos la mascarita sagrada, ni mucho menos, sino para de verdad hacer conciencia de en cuándo estamos eligiendo el camino que no debemos de elegir, que al final tú eres libre de elegir lo que quieras, ¿no? En ese sentido, pero las consecuencias... De hecho, estamos, ya quiero llegar al pórtico de Mashiach, porque en Mashiach no hay dualidad. Vamos avanzando, ¿ok? Entonces, seguimos, si alguien quiere comentar algo, o ya nos vamos a poner a leer, que vamos a entrar en la página 117 de nuestro libro impreso, que donde dice tomar la forma que te habilita a dar forma. Si nos ayuda Zaira con esa lectura. Adelante, por favor. Tomar la forma que te habilita a dar forma. Llegamos al segundo capítulo de Bereshit Génesis, donde nuevamente se nos relata acerca de la creación de Adán. Como que no se te escucha bien, Zaira. Probando. A ver, ¿ya está mejor? A ver. ¿Ya? A ver, di. Abracadabra. Llega. Abracadabra. Abracadabra se oye bien. Sí, ya. Excelente. Sí. Ahí. Llegamos al segundo capítulo de Bereshit Génesis, donde nuevamente se nos relata acerca de la creación de Adán, presentado ahora como la cúspide y razón de ser de toda la creación. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra en su ser creados, dice la Torá. Esto es lo que los cielos y la tierra engendran en el mismo proceso en que están siendo creados, en sí. En el día en que el Creador hace la tierra y los cielos, en la creación, los cielos anteceden a la tierra. En la acción, es la tierra la que libera y la sigue los cielos. Desde aquí nos vamos a enterar qué nace de una creación fundada en cielos y tierra, qué produce la vibración entre los cielos y la tierra, que empezó a intuir que son creados de continuo y de continuo. Enseguida, vamos a ver cómo no podrían ser completos, ser bien los cielos y la tierra, sin todas y cada una de las criaturas que los pueblan, y muy especialmente sin el hombre, que porta consigo el sentido de todo. Si imaginamos la realidad toda como dispuesta en capas, en ese punto de la narrativa, tenemos dibujada la capa que llamamos mundo de la creación, una realidad abstracta previa a la forma. La forma será como si fuera una nueva capa de la misma realidad, un nuevo nivel de definición. Sigue diciendo la Torá, y formó formar a Hashem el Olim al Adán de polvo de la tierra, con polvo de una tierra que aún no es acción, que aún no es física,
presencia de innumerables partículas de la masa elemental de las sustancias que precisamente en la forma van a tener identidad, sentido específico. Entonces es con polvo de una tierra que aún no es acción, que aún no es física, con polvo fino del mundo de la formación, que es como lo más parecido a la materia que el mundo de las formas puede ofrecer a modo de que hace las formas. La idea de este afar polvo que es con natural a la tierra, pero venía al mundo de las formas, me hace pensar en las partículas cuánticas que siendo de lo que toda la realidad material se compone, no responden ellas mismas a las leyes físicas de las unas a otras, fácilmente asociables al mundo de diversidad y formación. Adama adquiere otra forma que se revela en polvo de la tierra y lo insuflará en sus narices animalinas. Constituye el hombre en nefesh alma, en un nefesh, el nivel más simple de lo que llamamos alma, la vitalidad de toda criatura, con el más básico nivel de conciencia, viviente en un nefesh con vida, y de la aparente redundancia, podemos acaso intuir que ese es el paso en que el hombre adquiere conciencia de sí, para hacerlo aún un poco más básico. El hombre ya creado está listo a realizarse en una forma. Al tiempo que esto sucede y lo que sucede es que el hombre ingresa en el tiempo. Todo el sistema operativo del hombre en plena acción. Una vez que hay misma ahí, ánima de vida. Zaira. Mande. Me perdí, ¿en dónde vas? 120. Ajá. Está ánima de vida. Operativo. Ok, ya. Es que hay momentos en como que se te cortó y ya no sabía ni qué. Pero bueno, adelante. No, vamos a ir donde dice el sistema operativo de toda la creación, ¿sí? Ok, el sistema operativo de toda la creación se enciende. La conciencia del hombre se ilumina, se sabe. Su mente es capaz de pensar, de discernir, de elaborar razonamientos y expresarse en un lenguaje articulado. A eso, hombre sin duda, hombre. Cuando traduce Nefesh Haya al arameo diciendo Nefesh Nemal, Nemalem, alma parlante, alma que habla, alma capaz de decir como el creador. Gracias, Zaira. ¿Sí escucharon más o menos lo que leyó Zaira o Joyce? Joyce Figueroa. Sí. Se escuchó más o menos, pero a la vez. Iba leyendo, iba qué tratando bueno. De siguiendo. Bueno, porfa, ¿puedes volver a leerlo? ¿Dónde dice tomar la forma que te habilita? Página 117. 117, ya. Tomar la forma que te habilita a dar forma. Llegamos al segundo capítulo de Bereshit, Génesis, donde nuevamente se nos relata acerca de la creación de Adán. Presentado ahora como la cúspide y razón de ser de toda la creación. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra en su ser creados, dice la Torá. Esto es lo que los cielos y la tierra engendran en el mismo proceso en que están siendo creados, y sigue. En el día en que el Creador hace la tierra y los cielos. En la creación los cielos anteceden a la tierra. En la acción es la tierra la que lidera y la siguen los cielos. Desde aquí nos vamos a enterar que nace de una creación fundada en cielos y tierra, que produce la vibración entre los cielos y la tierra que empiezo a intuir que son creados de continuo y dentro de mí. Enseguida vamos a ver cómo no podrían ser completos, ser bien, los cielos y la tierra, sin todas y cada una de las criaturas que los pueblan, y muy especialmente sin el hombre que porta consigo el sentido de todo. Si imaginamos la realidad toda como dispuesta en capas, en este punto de la narrativa tenemos dibujada la capa que llamamos mundo de la creación, una realidad abstracta, previa a la forma. La forma será como si fuera una nueva capa de la misma realidad, un nuevo nivel de definición y potencia. Sigue diciendo la Torá, y formará Hashem Elohim al Adam de polvo de la tierra. Con polvo de una tierra que aún no es acción, que aún no es física, con polvo fino,
del mundo de la formación, que es como lo más parecido a la materia que el mundo de las formas puede ofrecer, a modo de relleno que hace las formas visibles. Adán adquiere ahora forma, que se revela en polvo de la tierra, e insufló, insuflará en sus narices ánima de vida, y se constituyó el hombre de Nefesh Hayah, en un Nefesh, el nivel más simple de lo que llamamos alma, la vitalidad de toda criatura, con el más básico nivel de conciencia, viviente en un Nefesh con vida, y de la aparente redundancia podemos acaso intuir que ese es el paso en el que el hombre adquiere conciencia de sí, para hacerlo aún un poco más preciso. El hombre ya creado está listo a realizarse en una forma y recibir vida. Al tiempo que esto sucede, y lo que sucede es que el hombre ingresa en el tiempo. Todo el sistema operativo del hombre entra en acción, una vez que hay Nishmat Haim, ánima de vida. El sistema operativo de toda la creación se enciende. La conciencia del hombre se ilumina, se sabe, su mente es capaz de pensar, de discernir, de elaborar razonamientos y expresarse en lenguaje articulado. A eso apunta sin duda Onkelus, cuando traduce Nefesh Hayah, el arameo, diciendo Nefesh Memalela, alma parlante, alma que habla, alma capaz de decir, como el creador dice. Gracias, Joyce. Zaira, ¿quieres comentar de tu lectura? ¿Qué te resonó? ¿Qué te pareció interesante? En el tercer párrafo dice, nos vamos a enterar qué nace de una creación fundada en cielos y tierra que produce la vibración entre los cielos y la tierra, y empezó a intuir que son creados de continuo. Entonces dice, más adelante dice que no podrían ser completos, o sea, toda la creación no podía ser completa si nosotros, o sea, si yo faltara, la creación no podría ser completa. Si tú faltaras, la creación no podría ser completa, sino que cada cosa que está creada con un alma viviente tiene una razón de ser. Entonces, que si yo faltara, como estaba destinada a ser previo a esto de la acción, porque estábamos hechos del polvo, pero dice que después los cielos anteceden a la tierra, en la acción es la tierra la que entera y la sigue en los cielos. O sea, es como si hubiéramos sido pensados para creados, como previamente, y después se nos da el alma. Entonces, hasta ese punto es cuando nosotros estamos totalmente creados y es cuando la creación está completa. Una cosa así, o sea, como soy parte importante de la creación, de todas las cosas que en este ánimo. Eso es lo que... Gracias, Aira, gracias. Gracias, muy amable. Joyce. Aquí estoy. ¿Comentarios sobre lo que leíste? A mí me encantó y me gustó y también le encuentro mucho, mucho sentido en la parte donde dice, es la tierra la que lidera y la siguen los cielos. Yo entiendo que tiene que estar conectado el actuar, lo que estabas conversando tú anteriormente, con el entendimiento. Y para mí el actuar está en la tierra y el entendimiento está en los cielos. Así lo percibo yo. Esa parte me... ¿Te gustó? ¿Te resonó mucho? Me resonó mucho, mucho, mucho. De verdad que no sacamos nada con entender, 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 sino vamos a actuar. Y tampoco podemos actuar sin entendimiento, sin razonar. Así que yo creo que esa parte me fascinó del libro, de lo que leímos. Gracias, Joyce. ¿Alguien quiere comentar? ¿Ofe? Dice, yo no. No, sí. A mí me mueve mucho, por ejemplo, ver cómo esa primera energía, ese primer aliento, esa primera luz que anima el mundo y que finalmente nos sostiene en la existencia, ¿no? ¿Cómo se instaura en nosotros? Ahora vemos a través de todo lo que es
el Bereshit y eso, pues cómo se va este el Bina, cómo finalmente llegando ya a cierto grado, pues ya podemos tener esa conciencia de estar en esa gracia, pero esa primera parte que alimenta el alma o que nos da vida, sí me mueve mucho de la forma en la que se nutre el alma, ¿no? Como esa respiración, esa luz primera que tal vez sutil, pero que ahí está. Gracias, gracias, Ofe. ¿Alguien más quiere comentar? Yo, de Claudia. Claudia, adelante, Claudia. Bueno, a mí también me hizo mucho sentido, me llamó la atención la parte sí. Donde dice, bueno, así lo entendí yo, que en la creación primero fueron cielos y luego la tierra, y que en la acción es la tierra la que precede al cielo. Entonces, es como, pues para mí me hace sentido donde tú dijiste que Hashem nos había creado a su imagen y semejanza para ser creadores, para unir el cielo con la tierra, para unir el macrocosmo con nuestro microcosmo que somos nosotros. Entonces eso me llamó mucho la atención y me hizo sentido de que realmente nosotros estando conectados a él podemos lograr todo y crear todo lo que queramos. Bueno, Hashem, así es, Claudia, tal cual, tal cual. Estamos hablando de Rab Daniel aquí en este párrafo, en esta sección, habló del mundo de la formación, el mundo de la creación y el mundo de la acción. No sé, creo que ya alguna vez hemos hablado que están los cuatro mundos, ¿no? El mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. Si nos vamos a un, para ejemplificar esto, si nos vamos, por ejemplo, cuando vamos a construir una casa, ¿no? Y tú dices, ah, quiero construir una casa. Entonces tienes como una idea, así como, ay, a lo mejor no tan ordenada, pero bueno, quiero hacer una casa. Y entonces ahí está la idea. En la creación le da la forma de que, bueno, van a ser tres recámaras, un baño de dos plantas, tres plantas, con cochera, sin cochera, ¿no? Vas haciendo así como esta idea, sigue en el mundo de las ideas. Y después, en el mundo de la formación, se va formando con lo creado. Y ya que está formado, entonces lo accionas, ¿no? Entonces ya habitas la casa. Es como el bebé está cuando está en el vientre de la madre, se está formando, es hasta decimos, está formando el bebé, está en el mundo de la formación, está ahí el bebé que todavía, sí es un bebé, pero es prenatal, las que tenemos hijos saben que cuando el ginecólogo dice el vida intrauterina, ¿no? O sea, no significa que vive a partir de que nace, sino vive a partir de que se concibe. Entonces, la vida intrauterina habla, ¿no? Entonces, en esta vida intrauterina está todo este mundo de la formación. Y cuando a veces las mamás somos tan atrevidas para decir, es que yo te hice, ¿no? Cuando le decimos al chiquillo, y no, tú no hiciste nada. Realmente el creador crea. Tú lo que haces con tu cuerpo es formar. Entonces nosotros, por ejemplo, en un árbol, ¿no? Yo no puedo decir creé una mesa porque ¿con qué elementos hice la mesa? Lo puedo hacer con madera o con metal, pero digamos con madera, entonces con un árbol. En la materia anterior a la mesa es un árbol y yo no creé el árbol, ¿ves? Entonces, en ese sentido sería formación y en la acción pues es ya en el plano denso, en el plano manifestado, en el plano material, llevar a cabo la acción de construir la mesa, ¿no? O cuando nace el bebé, o cuando construyes la casa literalmente con los ladrillos, el cemento y todo lo demás. En este aspecto de que en la creación
es de los cielos hacia la tierra y en la acción es de la tierra hacia los cielos. Fíjate cómo es curioso. Me gusta decir ese ejemplo, que ya lo he dicho en algunas otras charlas, de un árbol. Un árbol da su fruto. ¿Dónde da su fruto el árbol? El árbol lo da fruto en el cielo, porque está arraizado, su raíz en la tierra. Fíjate, no tiene, su raíz la tiene en la tierra, tiene el tronco, la rama, las hojitas y el fruto. Y el fruto lo da en el aire, lo da en lo alto, digamos, ¿no? Ese es un árbol, eso es todo lo terrenal. Ahora, ¿qué es el hombre? ¿El hombre dónde tiene su raíz? Muchas veces nos han engañado, y vamos a hacer algo que a veces no les va a gustar, pero realmente nuestra madre no es la tierra. Nosotros habitamos en la tierra, pero no es la madre tierra como tal. O sea, sí es súper, súper importante porque es el Ojín, es una expresión del Eterno, pero nuestra raíz está en el cielo. O sea, nosotros, nuestra raíz está en el cielo y da fruto en la tierra. ¿Ves cómo es interesante? O sea, el árbol de la tierra tiene su raíz en la tierra y da fruto en el cielo, en el aire, digamos, en lo alto. Esa metáfora está interesante. Y nosotros, nuestra raíz está en el cielo y damos fruto en la tierra. Y realmente, el fruto que damos, siempre estamos dando fruto, ¿eh? O sea, no vamos a esperar que voy a dar fruto dentro de 10 años. No, no, no. Tu vida es un fruto. Tu vida, como decíamos antes, tu vida de shalom o de escasez, hablando libre de Sabiel, ese es el fruto que estás dando. Entonces, observa qué tan enraizado en los cielos estás o desenraizado, para lo cual estás teniendo esas experiencias en la tercera dimensión. Un segundo. Seguimos. Entonces, hasta ahí, como espero ser suficientemente clara. Y llegamos ya por fin a lo que Rab expresó con el tema de Nefesh, el alma Nefesh. Y hemos hablado que hay 5 niveles del alma. El Nefesh, que está hablando con el alma, dice acá Rab Daniel, el alma parlante, ¿no? El alma Nefesh, el alma física, biológica, que es capaz de hablar y que contiene, obviamente, es el viento de vida. Y bueno, los otros niveles del alma, que es el, o grados del alma, que es el Ruach, que tiene el aspecto emocional, la Neshama, que tiene el aspecto mental, y bueno, las otras dos que no vamos a entrar en detalles, pero la que me encanta es la Yehida, la Mashiach. Bueno, entonces, estamos hablando del pórtico de Adam. Adam va a representar entonces el alma Nefesh, el alma parlante. A mí lo que más me impresionó de todo el texto, les voy a decir cuál es, esa frase que dice, alma capaz de decir como el Creador dice. O sea, acuérdense que en Bereshit 1, en Génesis 1, decía, y dijo Elohim tal cosa, y dijo Elohim tal cosa. O sea, su decir creaba la cosa en potencia, su decir creaba. Entonces, como el Creador dice, entonces nosotros, alma, cuerpo, o sea, el hombre, alma parlante, alma que habla, alma capaz de decir como el Creador dice. O sea, si hacemos abracadabra, siempre y cuando obviamente estés en conexión profunda con lo divino en que eres. Muchas gracias. ¿Hasta ahí algún comentario? Y si no, es que siga Ofelia leyendo donde dice luz y aire, la vida del alma en el cuerpo. Página 122 del libro impreso. Luz y aire, la vida del alma en el cuerpo. Al inicio mismo de la creación dijo, dirá, Elohim, sea luz, y fue, será luz. Luz se dice en hebreo or, y se escribe como podéis ver en el recuadro superior derecho de nuestro esquema or. No se circunscribe a la luz,
que me brinda un foco al escribir este libro, ni siquiera la luz del sol. Cuando es creada la luz, en el primer día de la creación, aún no hay sol ni estrellas, ni bombillas eléctricas, ni carteles de neón, ni nada de lo que habrá de haber después. Esta luz, que es la primera criatura una vez que hay cielos y tierra entre los que vibrar, es energía sutil, mente que fluye en los cielos a la tierra, del ánima a la realidad corporal. Mirad ahora el recuadro superior izquierdo del esquema. Tenemos ahí la palabra neshama, el alma o ánima, que como explica el Tania, es parte de divinidad de lo alto mismo. Es luz en extrema sutil. Y cuando el hombre reciba forma, el alma estará como atrapada en la forma, que no en el hombre. El alma es como si fuera un pedazo de Dios, expresión que no admite en modo alguno lectura literal. Es como la presencia, la conciencia del Creador, uno en lo profundo de la conciencia del hombre, que tiene por cometido conectarse con sí, con la presencia del Creador, tal como se representa fuera del hombre. El hombre recibe forma a cada instante en que es creado, forma divina. A partir de ahí, la forma del hombre, la forma en que tiene que recibir el alma, es la que resulta cada instante de la propia vida del hombre. La forma que el hombre toma y a que se somete a su alma es plástica. Lo que estamos llamando forma varía como cada instante de la vida del hombre. Fluye en luz benevolente como cuando actúa emulando las cualidades divinas y se afea, se tranca, se esclerosa cuando los meod de su vida toman el control de su libertad y lo oscurecen. Entonces tenemos la neshama, el alma, que ingresa al cuerpo a la forma como si fuera por el canal de las narinas. La neshama es la presencia, la representación del Creador uno, alentado en la forma del hombre. Es lo divino que hay en mí, que se nutre de or, de luz sagrada. Es Hashem, divinidad, desde dentro del hombre, recibiendo luz, que es el mismo, cual si de fuera del hombre. ¿De qué modo en un mundo de cuerpos llegará el or a alimentar la neshama? Volvamos a nuestro esquema. Vamos ahora al ángulo inferior derecho. Tenemos allí nuevamente la palabra or, pero ahora le agregamos en medio de una letra nueva, una letra oi, que es la primera letra del nombre sagrado, que simboliza un punto y así la primera dimensión, y evoca el polo masculino y proactivo. Cuando invisto en la luz del principio proactivo, recibo la palabra avish, que significa aire, porque la luz del acoger en su seno a la letra oid, que viene de Hochman, de la sabiduría que emana todos los cuatro ríos que bordean el jardín de Edén, adquiere forma de aire. Si a la neshama, el alma que tengo en el rectángulo superior izquierdo y que tiene que recibir or, le conecto también una letra oi en medio, obtengo la palabra neshiman, que significa respiración. A partir del momento en el Creador insufla ánimo de vida en las narices del hombre, se genera el circuito de la luz que se manifiesta, se inviste en el aire que respiro. Un hombre que no puede vivir sin energía espiritual, sin la luz que lo anima, cuando la conexión con la energía espiritual, la conexión del alma con el cuerpo se corta, ese es el momento en que se interrumpe y termina la vida de la persona en el mundo. Lo mismo podemos decir acerca del aire. Es posible vivir largos días sin alimento. Es posible sobrevivir un tanto sin agua, mas no es posible estadísticamente vivir sin respirar. La respiración lleva el compás de nuestro tiempo. Respiramos todo el tiempo, dormidos y despiertos. Del mismo modo en el que la neshama, el alma, no puede vivir ni un instante desconectada del Creador que la es. Así no es posible sobrevivir sin neshiman, respiración, y esta requiere aire. La luz divina se va a percolar por medio del aire en la respiración, que la va a conducir hacia el alma, que se va a apegar en conciencia plena a su fuente de luz divina. El circuito que une al mundo físico de la acción, al mundo superior e íntimo de creación, es como un río que fluye en la respiración del hombre. Y dado ya este rol de conexión entre el alma y el cuerpo que la respiración ocupa,
podemos ceder a la tentación de estirar más aún la metáfora y preguntarnos entonces, ¿hay tal cosa como respiración de más? ¿Como respirar de más? ¿Qué pasa si respiro de más? Y claro, hablaremos de aire queriendo hablar de luz y viceversa. Así siempre. Suelo practicar respiración circular. Se trata de respirar por la boca llenando por completo vientre y pecho y entonces soltar todo el aire y a inspirar otra vez y así por largo rato sin interrumpir entre inspiración y expiración, ni entre expiración e inspiración y sin descansos intermedios, sin distracción, con conciencia plena. El ritmo del viaje depende un tanto de quién viene siendo cuando llegas, de cuán pronto puedes sentirte sereno y liberarte de pensamientos urgentes, de que hayas una posición cómoda, de que no te distraigas, pero en cierto momento la superoxigenación que te estás regalando empieza a incidir en sensaciones de relajamiento, de aceptación, de gratitud, de cómo estar buceando en un océano de aire que me conecta con todo y con todos, de conexión conmigo mismo. Yo tengo que respirar para recibir luz, para hacer fluir esa luz por medio de la respiración a un cuerpo físico, un avatar que de lo contrario sería más que polvo de la tierra, y ese cuerpo físico va a alimentar a mi neshama, a mi ánima, que con esa luz que viaja en el aire que yo respiro, viaja en el aire que yo respiro. Es hermoso. Rabbi Shalom Efraim de Lutzenzi, autor de la rica y original exegesis de la Torah llamada Klik Lakar, vivió del siglo XVI al siglo XVII y murió en Praga. En un libro dice que la Nishamat Haim, el ánima de vida, es la unidad espiritual vital de la conciencia. Es autoconsciente, piensa y es eterna. Desde el momento en que hay Nishamat Haim, en nosotros estamos vivos y estamos vivos quiere decir estar comprometidos con este circuito en el que el Neshima tiene que alimentar al Neshama, la respiración del alma. Esto nos manda a abrir nuestros sentidos internos, porque desde el momento en que la Neshama está como atrapada en un cuerpo, los sentidos espirituales se debilitan para dar lugar a la visión de los ojos y la audición del oído, así como todos los sentidos. Así vemos todo lo que vemos desde las limitaciones de nuestros sentidos físicos. En el idioma sagrado de la Torá hay 8 verbos relacionados con ver y mirar. El más alto de todo, el de la visión más clara y precisa, es dirlot, que evoca claramente redot, que son los pulmones. La visión más cercana espiritual que puedo lograr desde el cuerpo físico es aquella que puedo acceder por medio de aprender a respirar, estar presente en mi respiración y entonces, con los ojos cerrados, respirar letras. Entonces, Hashem insufló en ti ánima vital, un alma infinita, y todo tiempo que estás vivo, ese ánima vital está como atrapada, limitada en sus capacidades por la forma y la opacidad del cuerpo que anima. Tu ánima vital necesita del aire que tú respiras para recibir luz sagrada, condensada, luz del primer día de la creación, del inicio del Bereshit. El alma, en cierto modo, sufre adentro del cuerpo. No tiene ganas de estar dentro del cuerpo. No quiere estar pasando entre tikkun, enmienda, este tránsito por las dimensiones estrechas del espacio y el tiempo. Cuando el alma está en el jardín de Edén, donde está por ahora en nuestra narrativa de Adán primordial, solo pensar en un cambio hacia circunstancias como las nuestras, en esta suerte de matrix de espacio y tiempo, es como pensar en Mitzrayim, en la pérdida completa de libertad y sentido, en morir. ¿Y cuán estamos en este mundo, en este matriz espacio-temporal? Si somos suficientemente listos, nos daremos cuenta que podemos deleitarnos todo el tiempo con todo lo que nos toca y lo que hacemos, hasta con cada respiración que nos da vida. Cada pocos segundos y alimenta nuestro cuerpo y nuestra alma a una vez. Cuando estamos acá, pensar en pasar a modo eternidad, en irnos hacia el sin tiempo, a donde todo es luz, a donde no hay que hacer nada y no hay nada que hacer, nos sabe a muerte. Desde el ruido, la hipótesis del silencio sabe a muerte. Desde el silencio, sabe a muerte la del ruido. Todo se resume a la postre de un como jugador de espejos, porque de verdad muerte no hay sino solo innumerables representaciones fractales de lo
de lo mismo en condiciones diversas que dan a la luz atributos del Creador hasta ahora no manifiestos, y manifestaciones surgen y otras dejan la escena visible. Cada tránsito es como pasar de una ribera a otra del río. Por eso en multitudes de tradiciones hay un río que limita entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Lo tenía Dante y lo tiene el Talmud y la Cábala. Y así culturas indígenas americanas y seguramente tantos más. Siempre hay un río que cruzar y del otro lado todo se ve distinto y todo sabe distinto y se siente distinto. Y de cualquier lado que estés tienes un miedo de muerte de solo pensar en estar al otro lado, en la otra ribera del río. Tienes miedo de morir, no importa de cuál de los lados estás. ¡Pal la madre! Baruch Hashem, Ofer, ¿te pegó? ¡No, hombre! ¿Cómo se quedó? ¿No fue a propósito? ¡Ay! Me doy cuenta cuántas veces he estado en la raya de la muerte por mi propia oscuridad, sin darme cuenta de ese río divino que... Y cómo he tenido mi alma atrapada con tanta basura para acabar pronto. Está cañón. Muchas gracias. No, la verdad es que es una maravilla esto. Sí, está así, me voló la cabeza. Muchas gracias. Gracias, Sofé. ¿Alguien quiere comentar? Rebeca Gutiérrez. ¿Comentarios de Rebe? ¿O ya se habrá ido? ¿O nos dejó en visto? Ahí viene. ¿Cuál es el micro, Rebe? Listo, ahora sí. Ah, pues me encantó porque dice que, bueno, yo entiendo que el alma pues no quiere vivir tanto en un cuerpo. Entonces me parece, ay, pues increíble que tenemos que estar como apegados a Shem para que nuestra alma quiera estar con nosotros, ¿sí? Qué bonito, ¿no? Uh-huh. Qué intenso. Ay, eso. Qué bonito. Sí. Muy intenso. Me gusta mucho tu conclusión. Gracias. Ajá. Gracias, Rebe. Gracias por esa conclusión. Me encanta. Magda Sepúlveda. ¿No te escuchas, Magda? Ya. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí sí. Ya, entonces, bueno, una parte que se me quedó de todo lo que leyó Ophelia, pues es como que lo que hemos venido hablando desde hace un tiempo de ser recipiente para recibir luz, ¿sí? Que cuando recibimos esa luz, es como esa divinidad que nosotros tenemos dentro y obviamente pues es cómo lo hacemos cuando estamos apegados a Shem, cuando lo que dije hace unos días, cuando lo que uno hace y dice es para sacralizar, cuando lo hace todo desde el amor, y así pues nuestra alma va a querer estar más tiempo con el cuerpo. Es así es. Gracias, Magda. Gracias. Ay, pues qué bonito. Fíjate que entonces la Neshama, la luz or, la luz del infinito. Fíjate que en la hay otro libro que se llama La Anatomía del Alma, que se lo voy a recomendar también. Ya sé que a Rab Daniel no le va a molestar esto. Este libro es maravilloso. Es un libro de Rabbi Nachman de Breslev. Y aquí habla sobre justamente esto que se llama anatomía del alma, que cada parte del cuerpo corresponde a una de las 613 mismos, ¿no? O mandamientos. Y bueno, ahí en el libro de Rav Nachman
hablando del sistema óseo, habla de los huesos y habla de un huesito que se llama Or, que está al principio de la columna vertebral, ¿no? Que es como un grano de mostaza, es chiquitito, chiquitito, y dicen que es indestructible, dicen los sabios que es indestructible, y se llama Or, se llama luz, y ese es el huesito en donde dicen también los sabios que de ahí va a venir el aspecto de la resurrección de los muertos, de la que habla el profeta Ezequiel, donde dice que la carne se va llenando de huesos, ¿no? En la profecía, a partir de este huesito Or, y que se parece a lo que muchas veces ahora con la ciencia están haciendo con esto de las células madre, ¿no? Regenerar cosas a partir de las células madre. Bueno, este huesito que se llama Or, me recordó el nombre de esto, por esta, la importancia de que es indestructible. Así que Or fue la primera creación, a mí me impactó esto de que Or fue la primera creación o la primera criatura que el Eterno hizo. Y esta luz es la luz sagrada, ¿no? Que va a entrar como respiración, ¿no? Como Neshima, a nuestra alma Neshama, que es el alma divina. Fíjate que estamos hablando de Nefesh, Ruach y Neshama. Ya estamos hablando cómo a por medio de la respiración se alimenta la Neshama. Estamos hablando de cómo, de la respiración, ¿no? Ahora, ¿qué respiras? Fíjate que me gustó una donde dijo Rav Daniel, y respiro letras. Y respiro letras hebreas, obvio, ¿no? Y respiro letras. Esto está también en la técnica de meditación que compartió aquí en este fragmento. Compartió su técnica de meditación por medio de la respiración, si se dieron cuenta. Así que, bueno, lo podemos también practicar en privado y respirar letras hebreas, obviamente, ¿no? Recibiendo la superoxigenación. Y la verdad es que algunas veces no han oído, por ejemplo, a terapeutas o médicos que te dicen, es que no respiras bien. Es que no tenemos esa costumbre de inhala, exhala, o sea, de respirar correctamente. No, a veces nada más le entramos así como una respiración muy cortita. Entonces hay que tomar tiempo para respirar, ¿no? Y fíjate qué curioso, cuando tenemos un conflicto, un problema, normalmente le decimos a la persona, respira, respira. Respira y me calmo, a mí me pasa eso. Sí, o sea, le decimos, oye, un problema, le dices, respira, respira. O sea, ¿será que consciente o inconscientemente le estás diciendo, dale energía vital del prana, de la luz, del oro a tu alma para que te siga sosteniendo en este mundo, ¿no? O sea, respira, respira. Y sí, la verdad es que de la Neshama está atrapada en un cuerpo, en nuestro cuerpo es intenso, pero está atrapada para bien. O sea, realmente tenemos que hacer que nuestro tránsito en esta encarnación tenga sentido, ¿no? Tenga sentido, sea que vivamos 50, 60, 80, 90, 100, 120 años o más, que cada día que vivamos tenga sentido, que la realidad es que la única cosa para la cual estamos encarnados y se acaba el asunto es para seguir apegados a Hashem, o sea, seguir con esa conexión o recuperar esa conexión divina de nuestra alma divina con el Eterno, y obviamente ir accediendo a los niveles de las almas superiores, como la Hayá y la Yehidá, ¿no? Ese es el único propósito, todo lo demás son comentarios. Mientras eso, nos distraemos y andamos despistados, y ya sabes, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir. Se le escucha bien el micro a Joyce, nos puede seguir ayudando con la página 136, donde dice muerte, entonces no hay. ¿36? En el impreso, en el digital, no sé. Ya. Muerte, entonces sí. No hay.
muerte, entonces no hay. Hay nacimiento. Dice Rabí Simlai que mientras el feto está en sobre su cabeza y contempla desde el fin del mundo hasta su fin, y le enseñan toda la Torá mientras está en el vientre de su madre, y un instante antes de que salga al aire del mundo viene un ángel, el mismo que le enseñó Torá durante la gestación, y le hace olvidar toda la Torá, y entonces, aún antes de que salga al mundo, lo conjuran, y carácter de juramento acepta sobre sí una orden sencilla: sé sadik, justo, y no seas malvado. Hasta aquí las palabras de Rabí Simlai. Ahora bien, ¿qué podemos entender de este relato? El alma en el mundo de las almas conoce todo, sin las limitaciones que los sentidos físicos imponen. También conoce, sabe la Torá, pero la Torá que sabe es la Torá dicha para las almas, que se dice distinto que para los hombres. Esa Torá que sabe no entra en las herramientas que estarán a su disposición en la vida física, por lo que habrá de olvidarla en su camino de descenso. Quiero ser preciso en el significado de este olvidar. ¿Cómo se olvida lo que se sabe? En realidad no es olvido. Imagina a alguien que vive en una mansión enorme, ricamente amueblada y decorada, y le toca mudarse transitoriamente a un apartamento pequeño en otra ciudad. Al cerrar los portones de su palacio desde fuera, presto a partir. Deja cómo deja la casa, el piano de cola, el sauna seco y el baño de burbujas, su pequeña sala de cine y realidad virtual, la mesa de 6 metros de largo que reina en su salón comedor, y tanto, tanto más. Hace bien en dejar todo eso encerrado, en silencio, adentro de su casa, porque nada de eso hallaría lugar en las circunstancias que le esperan, en un departamento exiguo, en otra ciudad. Ahora, todos estos objetos especialmente preciados, singulares y de gran simbolismo que se ve obligado a dejar en la casa cerrada, cumplen el rol de luces, de orot. La mansión es un clí, un recipiente idóneo que para albergar toda esa riqueza. Es un buen cuerpo para aportar esas luces. Cuando nuestro amigo cambia de clí y pasa a habitar uno mucho más estrecho, las luces del recipiente grave no van a entrar en el recipiente chico. Esas luces, el piano, el cine, la mesa, etcétera, siguen siendo suyas, siguen guardando una relación de pertenencia exclusiva con él y le estarán esperando disponibles el día en que él vuelva a tener un clí idóneo para contenerlas. El día que vuelva a su casa, asimismo ocurre con la Torá que la Nechama conoce. Es Torá de almas, Torá del firmamento, y no entra en el recipiente de una conciencia humana. De modo que se retira de la conciencia hacia adentro, hacia lo más hondo en la Nechama, y se guarda en la impronta divina del ser. Se queda como el piano en la mansión, inaccesible y aún propia. De modo que el feto, conscientemente, no sabe nada, por lo que viene un ángel y le enseña la Torá de los hombres, que es como decir que la Torá de los cielos inscripta en su Nechama se traduce en su conciencia a la Torá esencial de los hombres, esa que empieza por caminos de Shalom y te enseña a ser sadik, justo sagrado, y a no ser malvado. Lo cierto es que cuando se convierte en un bebé recién nacido, tampoco para esta Torá va a tener herramientas de conciencia, va a tener que aprender un lenguaje, va a tener que aprender a pensar, a vivir el deseo y el deleite y el dolor y tanto más, antes de tener un recipiente hábil de Torá. Por lo que nuevamente pasa lo mismo. Antes del parto viene el ángel y le hace olvidar todo. La Torá que sabe también se va haciendo dentro, hacia la zona del alma, de que los hombres no tienen conciencia, pero no tan lejos, no tan hondo, en un nivel de abstracción al que quien lo reciba en gracia o se lo proponga con ayuda de Hashem podrá acceder un día. Así nace el mundo un bebé, no sabe nada, y todo el conocimiento reside en lo profundo de su conciencia. A lo largo de toda la vida tendrá la opción de buscar el conocimiento dentro o fuera de sí. La mayoría ni siquiera nota la opción, por alguna razón. Se dejan llevar hacia afuera, hacia muy afuera, donde uno se pierde de sí. Cuando te das cuenta y aprendes a hurgar en tu sentido moral, en tus preguntas íntimas más tenaces, en los más locos de tus sueños locos, en tu sed de saber, entonces emprendes el camino de la Techuvá,
literalmente retorno, que es para empezar hacia ti, y respuesta que se te empieza a revelar, y entonces la Torah de tu alma ilumina y se hace presente y se conecta a tu visión de ti y de tu mundo. Y es esa suerte de epifanía que tiene lugar cuando hay una conexión de shalom entre lo divino que hay en mí y lo divino en que soy. Profundizar en el conocimiento que te es con natural te llevará a encontrar compañeros de camino y con un poco de suerte a formar parte de una comunidad de buscadores, de conjuradores, de conjurados del bien, de buscadores de la justicia y la verdad. En ese marco llegará el momento de apostar a lo que desde siempre pedía tu alma, hacer regir sobre la tierra, sobre tu tierra, en tu mundo, las leyes de los cielos, hacer que la Torah más honda, más olvidada de todas, se haga consciente de pronto. Y entonces es como si fuera una Torah nueva, porque la vivo en cada una de sus letras y palabras y versos. En ese punto donde surge en toda su plenitud la oportunidad de una vida unitiva, de una vida en que las disparidades entre los extremos de lo, llamémosle, material y espiritual, se amalgaman en una unidad singular que vibra entre ambos modos de ser, entre ambos modos de experimentarse. La tierra se conduce progresivamente de acuerdo a las leyes de los cielos, en tu experiencia subjetiva de la vida. El cuerpo, la representación limitada de ti, se acoge a la dirección que señala el alma, que está en plena amnesis, revelando, comprendiendo, haciendo sensibles y evidentes sus más recónditos adentros. Cuando aprendo, entonces estoy en realidad recordando, conectándome con mi única verdadera fuente de conocimiento en el centro de mí. Todos los estímulos que percibo de mi afuera apuntan al registro de mí adentro. Es más preciso decir que vibran con ellos. Provisto un libro, lo que yo entienda de él tiene que ver conmigo, habla de mí. Extraigo del manantial que mi alma sabe, al lenguaje articulado, a razón de hombres. Baruch Hashem. Qué bonito. Qué emocionante. No te escucho. Gracias, Joyce, gracias. Qué bonito, qué emocionante. Qué hermoso. ¿Sabes qué? Mientras leía, yo soy ese bebé. Yo sentía que era bebé, como que no sé nada, pero a la vez que estando aquí en la comunidad contigo, Aide, y todas las chicas presentes y todas las que no están, ese sentí justamente que ese es mi camino, es lo que mi alma buscaba. Es lo que buscaba cuando yo por primera vez te escuché, nunca lo voy a olvidar. Y mi alma dijo, esta es la persona que yo estaba esperando en mi vida. Nunca lo voy a olvidar, es ella. Te lo juro que fue tanto, tanto lo que resoné. Y de estar leyendo este libro tan hermoso, tan maravilloso que me emociona, más confirma lo que mi alma buscaba. Así es que, Baruch Hashem, muchas gracias. Qué lindo. Qué bonito, qué bonito. Ay, qué bonito. Bueno, muchas gracias a Rab Daniel por escribirnos y recordarnos estas cosas de nuestra alma. ¿Alguien más quiere comentar? La Ofelia igual está emocionada. Mucho. Sí. Se va a llorar. Sí, es algo muy especial de volver a, o sea, sientes cómo te vibra algo adentro. De verdad que escribe de una manera impresionante y esto no lo encuentra uno en ningún lado más que aquí. Muchas gracias a Ede y también al Rab, la verdad es que es oro puro esto. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Así como, así, ha sido más claro, ha sido más claro. Sarita, adelante. Sí, bendigo al Rab porque la verdad que es algo impresionante escuchar de ustedes las líneas que él pone en esos libros, la sabiduría, el amor, la pasión que tiene por Hashem, ¿no? Y todo eso que se le revela, porque
todo lo que él escribe es eso que baja de los cielos, ¿no? Y pues bueno, ay, hermoso escuchar que ese ángel vino y te tocó en este orificio y te hizo olvidar todo, pero ahí en tu alma quedó plasmado todo ese amor que de alguna forma cuando nosotros nos dimos cuenta que Hashem es uno y único, decidimos seguir ese sendero en el que a veces cuesta trabajo, como lo he dicho siempre, pero que te llena de divinidad, ¿no? Gracias a Hashem por habernos puesto esa chispa divina que nos hace ver que de él proviene toda la sabiduría, todo lo que nosotros podemos aprender y hacer un sendero precioso, ¿no? Sabiendo aún así que se nos hizo olvidar todo, pero que esa parte que él puso en nosotros, esa chip, nos lleva a decidir, ¿verdad? Que primeramente que él es uno y único. Y pues bueno, gracias al Rad por esas líneas tan hermosas, por ese libro tan bello, ¿no? Gracias. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Gracias, Anita. Adelante, Rebe. Sí, es hermoso lo que nos hace recordar el rap, porque nos recuerda de que de bebés, pues en el vientre nos enseñaron la Torah, pero luego nos la hicieron olvidarla, entonces ahora la estamos recordando, gracias a ti, al rap. Y de verdad yo estoy como Joyce, porque yo también desde como tenía como 15, 16, siempre busqué un grupo como este grupo de top, que alimenta el alma así, pero un alimento muy bonito y muy, como la palabra, maravilloso, porque es lo que mi alma buscaba. Muchas gracias. Gracias, Rebe, gracias, Baruch Hashem. Y realmente platicaba con una de las chicas hoy en la mañana sobre la importancia de la comunidad, ¿no? Porque si bien el Eterno nos ha dado el alma, la chispa divina, la Neshama, y estamos aprendiendo por medio del taller de lectura sanar el alma, las capas, ¿no? Las capas o granos del alma que vamos adquiriendo. La más importante es esta alma que tiene que ver con cómo me conecto con los demás desde lo divino en que soy. O sea, no aplica esto del llanero solitario. Realmente estar solo, más adelante en el libro Rab Daniel seguramente nos va a hablar de no es bueno que el hombre esté solo, pero estar solo no te ayuda a que tu alma se apegue a Hashem. ¿Por qué? Porque necesitas sí o sí ese aspecto de comunidad, ese aspecto de estar unido con otro. Y la verdad que para mí es un honor, un gusto, un placer estar en comunidad top y entre todas hacer nuestra alma divina en equipo, en conjunto, esta alma divina que es el alma de comunidad, que se refiere al alma de la unidad Ejad, que se refiere también en el futuro al alma del Mashiach. Así que estamos construyendo al Mashiach, queridas, y es un honor estar. Sí, lo creo. Las amo mucho. Gracias. Y nosotros a ti, Aide, muchas gracias. Bueno, Hashem. Eres un breve. Mande. No, sí, sí, estoy feliz en este grupo porque he aprendido y me encanta porque quiero seguirme apegando a Hashem y gracias a ustedes porque lo estamos consiguiendo. Como tú dices, pues, entre todas podemos conseguirlo. Así es, y es que no se trata aquí, no es de que le decía a una de las chicas ayer o hoy o ayer, no recuerdo, a Marce le decía, y es que aquí no es de jerarquías o niveles. Aquí el alma divina de la comunidad se hace entre todas. En cada una nos conectamos. O sea, te conectas individualmente,
y colectivamente. Y entonces cuando nos unimos en plegarias, el Eterno dice, ay, ya, ya me cansan estas, mejor sí. Así que eso hace, ¿no?, este tema de la conexión. Así que bueno, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, por la vida de Rab Daniel, por todo lo que nos comparte, nos escribe. Y también las chicas que nos aplicamos y nos implicamos en todo lo que va, ¿no? Teshuva, tefila, hacer acá, estudiar, etcétera, ¿no? Nuestra agenda está llenita de cosas, así que Baruch Hashem. Y realmente en este aspecto de lo que estaba comentando Rab Daniel en el libro, la Torah para las almas y la Torah para los hombres, la Torah para la Neshama, la Torah de los cielos es una y la Torah de la tierra es otra. La Torah de la tierra, pues está esta Torah que nosotros tenemos, ¿no? Con los 613 mitzvot, todo esto, acá, donde dice, no mezcles leche con carne, ¿no? O X cosa. Pues obviamente no aplica esta Torah para los cielos. Así que esta es la Torah para los hombres y hay otra Torah para las almas. Y nosotros estamos aprendiendo a conectar la Torah del alma por medio de la Torah del hombre. ¿Y por qué el Eterno lo dice en la Torah? Que dice la Torah hombre, porque el hombre realmente es una expresión de Hashem. ¿Por qué? ¿Qué es la Torah sino un nombre divino? Un nombre desde la primera letra que es la Bet hasta la última que es la Lamed, es un nombre divino, un nombre, una palabra que constituye quién es el Eterno, ¿no? Entonces nosotros somos como esa expresión en cada una de las partes que nos toca de lo divino que el Eterno es. Así que tu vida y mi vida en realidad es una interpretación de la Torah en el plano físico. Tan sencillo porque tú eres la Torah. Suena medio intenso, ¿no? Pero tú eres la Torah. Entonces, tú expresas la divinidad de Hashem siempre y cuando estés conectado, ¿no? Y ese es el punto. Recordar, salir del modo bestia, como siempre les digo, salir del modo bestia hasta llegar al modo hombre. Por hombre, cuando me refiero a hombre, me refiero a humanidad, no género. Porque hay una parte que también he leído en varios libros, no recuerdo si está en la Torah, pero dice, esfuérzate por ser un hombre. O sea, esfuérzate por ser un hombre. No sal de esta etapa modo bestia, ¿no? Donde nada más estás regido por los instintos, estás regido por las emociones. Tienes que ir más arriba al aspecto de la triada de Jochma y Biná y Keter para conectar con la Neshama. Que esa Neshama va a hacer que se active Jochma y Biná, y de Biná se abre el Shefa o el flujo divino hacia todo lo demás, y ahí es donde de verdad se abre cada uno. Así que bueno, muchas gracias chicas, ya tenemos aquí casi 2 horas, vamos a agradecer al Eterno por esta oportunidad, y le voy a poner aquí el separador para que nos quedemos aquí en la próxima vez, con ayuda del Eterno. Y vamos a dar gracias a Hashem por esta reunión y vamos a volver a hacer la plegaria del camino de la versión de Rab Daniel Hinerman, de su libro Plegaria del Camino, versión Esabiel, como la reza Abraham, para dar gracias por esta reunión. Te damos gracias a Hashem por la oportunidad de hacer esta reunión del taller de lectura Sanar el Alma, y la hicimos para mérito de sanidad del alma y todas las capas del alma de Rab Daniel Hinerman, para sabiduría, entendimiento, conocimiento, y para salud, sustento y amor. Que tú lo bendigas, lo guardes y que hagas prosperar su camino en todo lo que emprenda, que le permita seguir estudiando, comprendiendo, escribiendo, inventando cosas sagradas para esparcir la luz, la luz divina en este planeta, en esta tierra. Que sea la voluntad ante ti, Hashem, nuestro Elohim, Elohim de nuestros ancestros, que nos lleves a Shalom y nos guíes a Shalom y nos conduzcas al Shalom
y pongas éxito en nuestro camino para Shalom y nos arribes al destino anhelado para vidas buenas y alegría y Shalom. Y sálvanos de la mano de todo enemigo, de todo quien acecha en el camino, y de asaltantes y bestias malas, y del miedo, y del enojo, y de la vanidad, y del odio, y de la necedad, y de todas las cualidades malas, de todas las tribulaciones que se inquietan por venir al mundo. Y eleva nuestro deseo al tuyo, y ubica nuestro tiempo en tu lugar, y pon éxito en nuestro camino para bendición, y posa tu presencia revelada entre nosotros, y danos a nosotros, y en círculos desde nosotros, a todos, a quienes amamos y bendecimos para gracia, piedad y misericordia en tus ojos y los ojos de todos quienes nos ven. Libera para nosotros bondades buenas, porque tú atiendes la plegaria de toda boca con misericordia. Bendito eres tú, Hashem, que atiendes y recibes las plegarias. Que sean agradables las palabras de nuestras bocas, las intenciones de nuestro corazón. Y el que hace shalom en sus alturas, así mismo haga shalom con plenitud, plenitud. Para todas las chicas que están en el taller de lectura Sanar el Alma, los chicos y las chicas, para todos sus amores en círculos concéntricos, empezando desde ellas y ellos, y para todo Israel, y abrimos micrófonos y todas decimos amén. 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 Amén, amén. Amén, Baruch Hashem.